bienvenidos al canal, ahora te bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un haul y es un haul del tianguis. Encontré algunas muñecas y bueno, se las voy a estar mostrando. Y encontré una que esa la encontré en la tienda de segunda. Así que bueno, sin más ni más, empecemos. Y bueno, la primera que encontré fue esta. De hecho, ese vestido no lo traía, ella venía sin ropa, pero me pareció tan bonita. Vean, ella es una Christie, tiene el molde de Christie de los 80s. Sí, de hecho dice aquí metió el 87. Pero sí, es una Christie, está súper bonita, me encanta su cara. Y bueno, al parecer le faltan sus aretes, pero bueno, no importa, está muy muy bonita. Entonces bueno, pues esta en cuanto la vi, decidí traérmela porque se me hizo preciosa. Y vean el chongo que traía hasta acá, hasta arriba. Entonces, hasta me gusta cómo se le ve. Pero sí, es esta. No estoy segura qué Christie es, pero sí sé que es Christie de los 80s. Entonces bueno, pues me traje esa. Y también encontré esta, que esta viene siendo una Made to Move. Y vean esta cara. Esta estoy segurísima que tuvo cambio de cabeza, porque de hecho no se le mueve. Siento que se la pegan, no sé, está como rara. Pero se me hace muy bonita. Y aparte pues está bien. Aparte yo nunca he visto una Made to Move con este molde de cara, entonces estoy como que segurísima que le cambiaron la cabeza. Pero no importa, está muy padre. Viene con esta, este como suit, romper suit. Y vean, está muy padre. Es así como de puros helados. Entonces se me hizo muy padre y se me hizo preciosa. Entonces bueno, ella está perfecta para mi colección. Ya ven que tengo varias Made to Move. Entonces pues está preciosa. Y creo que ella es una tall por lo visto, porque sí se ve más alta que esta. Entonces sí, ella es una alta. Entonces pues está muy muy padre y me parece preciosa. Me encanta la cara de ella. Entonces bueno, pues es esta. Esos los dos fueron del tianguis. Y encontré este otro, que este viene siendo Slate de Cave Club. Y si han visto mi video, saben que yo no había comprado ninguno de estos de los Cave Club bonitos, Cave Club dolls. Y pues encontré este y se me hizo padrísimo. Y vean, todavía trae su ropita, trae su collar. Me gusta que es articulado de las manos, de los hombros, de los codos, de las rodillas. Está muy padre. Vean cómo trae así manchitas, así como si fuera de pintura. Está precioso este muñeco, me encantó. Y pues está perfecto para ponerlo con mis dinosaurios, para tomarle fotos y así. Entonces bueno, pues encontré este y me encanta su cabello. Vean, trae bastante cabello y lo trae bueno en azul con verde. Está muy padre. Y vean, tiene así como frizz. Está padrísimo. Entonces sí, encontré este. Entonces por fin tengo un Cave Club. Y es Slate. Y en el mismo puesto encontré esta, que viene siendo Amberly. Y bueno, también es de los Cave Club. Entonces pues está padrísimo que ya encontré los dos. Entonces tengo a Amberly y a Slate. Y pues sí, encontré los dos. Y de hecho me los dieron súper baratos. No lo podía creer. Me los dieron los dos por $3. Y se me hizo muy, muy, muy buen precio. Básicamente $1.50 cada uno. Pero se me hicieron preciosos. Y les digo yo, esos no había comprado ninguno cuando salieron. Sí me gustaron, pero así como que no, como que luego compro. Y pues nunca los compré. Y pues bien, acabo de encontrar este par. Entonces sé que hay pues más. Yo creo que en total fueron como unos, no sé, como unos 10 personajes. Y pues les digo, yo pues son los primeros que tengo. Pero pues están muy padres. Entonces sí. Y ella trae así como, vean, este diseño aquí. Me encanta que trae rosa aquí por dentro de los ojos. Está muy bonita ella, se me hizo padrísima. Entonces sí, ya tengo Two Cave People. Y lo último que encontré fue en la tienda de segunda. Y fue esto, vean esto. Encontré a Belle. Y esta Belle viene siendo una Belle del 2001, es Sparkling Belle. Y vean, me costó $3.98, $4. Y se me hizo súper, súper bien el precio. Y bueno, vamos a abrirla. Porque aparte estaba viendo que viene con su cepillo y viene con su peine y con sus zapatos. Entonces bueno, vamos a estarla abriendo para verla bien. Pero sí, aparentemente esta muñeca es como una muy rara. Es algo difícil de encontrar. Y está en perfectas condiciones. Aparte que es antigua, está en perfectas condiciones. Y vean qué bonito su vestido. Oh, trae como papel aquí adentro. Vean, trae papel. Yo creo como para que el vestido se le vea así esponjado. Le pusieron papel, pero vean, esos son sus zapatos. Oh my goodness, trae sus zapatitos.
Vean qué bonito, o sea, viene todavía con sus zapatos. Y viene con su peinado, lo cual no la pienso peinar porque ella trae su peinado original y pues obviamente que no lo voy a arruinar. Pero vean, le pusieron viene con su peine, ella trae como unos caireles. Vean qué bonita su cara, trae sus aretes. Está súper completa esta Belle, me encanta y me encanta, les digo que trae sus zapatitos, su peine, su vestido. Está en perfectas condiciones. O sea, no tiene daño alguno esta muñeca y me encanta, está bien bonita, bien bonita. Entonces sí, me encanta que tiene, vean, tiene como iridescent aquí, como que cambia de color, como se le dice, como tornasol en esta parte. La parte de acá está de puro brillo, está preciosa, pero acá también. Y ella se supone que es cuando está la Bella y la Bestia como teniendo una cena. ¿Se recordarán ese episodio? O no ese episodio, esa parte de la película. Entonces, por eso fue que hicieron esta Belle con el vestido rojo en vez del vestido amarillo. Lo cual hace como que más rara, porque normalmente ella la sacan con su vestido amarillo. Entonces, está bien padre. Estoy súper feliz de tenerla. No lo puedo creer que la haya encontrado. Pero sí, está preciosa. Entonces, bueno, pues es esta. La Sparkling Belle del 2001. Y es antigua esta. No puedo creer que la haya encontrado en tan buenas condiciones. Y pues, $4, wow, no lo puedo creer. Pero sí, estas fueron las muñecas que encontré en esta ocasión. Déjenme saber cuál fue su favorita. Yo en esta ocasión me encanta la calidad de ella, me encanta la calidad de ella. Pero definitivamente de todas, Belle es mi favorita en esta ocasión. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorita. Bye, mis hermosos.